época de pandemia, nosotros nos juntamos un grupo de producción para poder hacer el streaming y llevarlo a las casas. Nos pareció muy buena la historia del regreso del joven príncipe. Pensá que es uno de los tres libros más leídos de la humanidad. Hicimos Ocate con un elenco fantástico que realmente traspasa la platea. Es un mensaje que cuesta definir de si la obra familiar, si es infantil, si es juvenil, porque a cualquier persona, a cualquier edad le toca. Muy en el fondo. Una comedia musical para toda la familia. Puede venir una persona, un chiquito de 8 años y llevarse un hermoso cuento, una hermosa enseñanza. Y una persona de 60, 70 también la va a disfrutar un montón. ¿Qué hacías tirado en el medio de la ruta? ¿Ruta? ¿Qué es ruta? ¿Pero de dónde sos? ¿Me dibujás un cordero, por favor? ¿Me dibujás un cordero, por favor? ¿Quién sos? Miraba alto en el cielo, estrellas bellas sonreír. Con su luz me iluminaban, me daban ganas de vivir. Es cierto que muchas veces lo que queremos es distraernos, entretenernos, buscar un momento de evasión. Pero si además de eso podemos encontrar un momento que nos haga reflexionar, que nos haga volver a la esencia de lo que somos, por qué vivimos, el por qué nos levantamos a la mañana, para qué vivimos, por quiénes vivimos. Un cordero. Acá está, un lindo cordero para vos. ¿No me puede dibujar otro? Este parece enfermo. ¿No es plata? Andate, no quiero hablar con nadie, andate. Y para que no se coma la flor. Oh, no. Querido amo, permítame explicarle y aclararle esta situación. No, no lo ves, te han engañado, joven príncipe. La obra cuenta un relato de viaje hermoso que vive el joven príncipe con el personaje de Alejandro. Y la verdad que es un viaje muy introspectivo para pensar, para reflexionar cosas de la vida, cosas lindas de la vida. Vine a la tierra. Vine a la tierra. Me estás empezando a caer bien. Una forma para resolver un problema es no considerarlo como lo que es. Yo creo que en la vida siempre nos vamos a cruzar con las personas que nos están destinadas. Un agradecido de poder llevar adelante un libro de Alejandro Roemer, que él venga a verlo, que él confíe en nosotros también para poder hacerlo, me parece que es importantísimo. Y eso también nos da motivación para seguir adelante y seguir soñándola mucho más fuerte. Es un canto al alma, digo, es un mimo al alma. Los invitamos a venir a vernos, estamos los sábados y domingos, sábados 19 horas, domingos 18:30 en el Teatro Lola Membrives. Finalmente entendí. El joven príncipe regresó para quedarse entre nosotros. Y esta obra nos va a dar esa oportunidad de tener un momento especial, un momento espiritual, emotivo. Y creo que sería muy bueno que nos tomemos un momentito para verla, porque son esas cosas que después pueden influir sobre muchos momentos de nuestra vida. Y que vivamos felices por la eternidad, por la eternidad.